Los síndromes compartimentales de la pierna suelen ser producidos como, como consecuencia de las fracturas de tibia cerradas, o bien, como en este caso, por una alusación de rodilla, la pérdida de vascularización y su posterior revascularización, dando lugar a que los compartimentos tengan un aumento de presión de sangre y, al cabo de poco tiempo, se necrose los músculos, dando lugar en su evolución. ...al tejidos cicatriciales poco elásticos... ...y que conllevan generalmente... ...cuando se afecta el compartimento posterior profundo... ...la aparición de un pie equinovaro muy rígido. Cuando esto ocurre... ...las deformidades se pueden tratar... ...para que el pie vuelva a ser plantígrado... ...y sin necesidad de tener que fijar el tobillo. Realizando una cirugía reconstructiva... ...liberando los músculos, eh, los nervios y los vasos... ...y reconstruyendo el pie podemos obtener un resultado excelente.